Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera a ustedes todas las semanas compartiendo la visión. Tenemos un invitado muy especial vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Él es el baterista de la agrupación Alma. Con nosotros, Cristian Bronzoni. Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Un placer para mí, es un honor poder estar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Háblanos un poquito de tu persona, como la persona que toma las baterías en esta agrupación de Alma y cómo ejerciste dentro de la música. Bueno, yo con la banda, tiene unos 13, 14 años. Yo fundé la banda con el cantante, estuve 5 años, grabamos el primer disco, después, como yo soy sesionista, tenía muchos trabajos con otros artistas cantantes y me retiré de la banda, y estuve 6 años trabajando en otros proyectos y volví hace 2 años más o menos a la banda, y grabamos, bueno, hicimos de todo, DVD, live, conciertos, giras, un poco todo. Y yo toco la batería más o menos desde los 13 años, y ya tengo 38. Wow, bastante años, ¿verdad? Ejerciendo. ¿Es el instrumento que más amas, el que más te llama la atención, o tocas otros tipos de instrumentos? No, en principio solamente estoy tocando la batería. Me dediqué de lleno a este instrumento. Me gustaría por lo menos estudiar teclado, para más que nada para producciones, para producir cosas y para otros proyectos, pero en principio me dediqué de lleno al instrumento. Vivo en Argentina, ya que es difícil, es complicadísimo la situación económica y todo, más para un músico. Yo estoy, gracias a Dios, viviendo como músico, dando clases, grabando discos, tocando para artistas, dando masterclass, clinics, un poco de todo, gracias a Dios. Dios no me dejó desamparado y puedo vivir de lo que amo hacer, música. Wow, te felicito. Todo es diferente, es uno de los temas. Bueno, ese tema, prácticamente todos los temas los compuso el cantante Maxi, Maximiliano Varas. Él es productor también, tiene su estudio de grabación y él compone, tiene una hermosa facilidad. Es también ministro en su iglesia. Por ahí lo ven, van a ver rockero todo, pero él es ministro de alabanza en su iglesia. Y él tiene, Dios le dio el don de poder componer lindas canciones. Y las canciones de Alma hablan más un poco desde lo, de lo social en el país, de nuestra vida con Jesús, de experiencias vividas. Obviamente esta canción lo inspiró en el que todo es diferente cuando Él está con nosotros, que no vale la pena vivir alejado de Dios. Siempre con Él en nuestras vidas, siempre va a ser todo diferente. Sí, así es tremendo, ¿verdad? Lo que hace el Señor en nuestras vidas y cómo nosotros ejercemos para glorificar su nombre. Amén, exactamente. Nosotros vivimos para Él, y más si adoramos a Dios a través de nuestra música. Es un estilo medio, no sé si convencional, pero es un estilo medio como muy rockero, un poco de heavy, new metal, pero de esta forma nosotros podemos adorar a Dios, ¿no? Ahora, ¿has tenido algunas situaciones donde este género de música, ha habido algún problema, alguna situación que has tenido que enfrentar por el tipo de género que ustedes pues cantan y tocan? No, la verdad, bueno, es un estilo, porque vieron que ahora por ahí el estilo que actualmente se está usando, yo... Es una moda que no sé, va por, no sé, si el reggaetón, el hip hop, no, más en un tiempo mucho alabanza y adoración, y este estilo de música que nosotros hacemos, que no es heavy metal, sino es bien rockero, hay mucho rock, un poquito de new metal, un poquito de heavy, pero con mucha musicalidad, la verdad que no es un estilo, pero lo lindo y lo bueno es que
Como cada uno de nosotros, como músicos, tenemos mucho tiempo en el ambiente musical acá en Argentina. Gracias a Dios, hay muchos jóvenes que nos conocen. Y yo no soy un estilo muy rockero, sino el cantante. Y el bajista también viene de otro estilo. Y nos unimos, y es como que no termina de ser de pesado, porque tanto el bajista como yo, por ahí cortamos con tanto rock, ¿viste? Porque tenemos un estilo más punkero, fusión. O sea, es una banda muy musical, con muchos rasgos de rock, un poco de heavy metal, pero siempre apuntando que la melodía de la canción sea agradable. Y la verdad es que la gente que nos va a ver a los conciertos siempre terminan enganchando, nos terminan siguiendo en las redes. Es un estilo por ahí un poquito complicado para hoy la situación en la actualidad, pero a nosotros, gracias a Dios, nos está yendo bien con lo que hacemos. ¿Y en cuántos escenarios has podido estar como la banda Alma en tu carrera? La verdad que yo volví a la banda hace 2 años y la verdad que hemos estado tocando por muchos lugares. Hemos estado en escenarios grandísimos de 10.000 personas, hemos estado en lugares con 50 personas, y para nosotros hayan 3 o miles, nosotros tocamos con la misma pasión, la misma energía. Sabemos que por lo menos a un alma, 2 almas, tenemos que llevarle el mensaje de Dios y que esa persona se convierta o que reciba de Dios, al menos en alguna nota, alguna frase. Gracias a Dios siempre nos pasa eso. Pero gracias a Dios tuvimos la bendición del año pasado de estar en muchísimos conciertos, mucha demanda, nos invitaron de muchos lugares. Es impresionante. Pudimos terminar el disco, lo subimos a las redes de Spotify, a todas las plataformas digitales. Estamos en un hermoso crecimiento y bueno, Dios nos dio la posibilidad de estar en grandes escenarios, como así chiquititos, pero nosotros siempre con las mismas ganas y felicidad. Cristian, ¿por qué eligieron hacer covers con Marcelo Barrera y Luis Barney? Que Luis Barney ha estado con nosotros en otra ocasión, en otra programación. Bueno, esta es una idea que tuvimos con los chicos de hacer algo diferente. No sé si se ha realizado, pero queríamos honrar a las bandas y músicos de nuestra historia en Argentina que marcaron épocas y si, la siguen haciendo. Obviamente con el permiso de ellos y obviamente de que nos dejen reversionar sus canciones a lo Alma. O sea, hacer canciones con el artista original o un músico original de esa banda. Que toquen con nosotros en el video live, haciendo un tema de ellos, pero que la producción sea a cargo de Alma, que nosotros produzcamos todo, cambiemos arreglos, cosas, y la verdad que tuvimos una gran aceptación tanto de Marcelo Barrera, que le pidió permiso a todos los integrantes, a Ulises, a todos los chicos de Rescate, y Luis Barney, que es como uno de nuestros padrinos musical, desde hace muchos años que él nos conoce desde chiquititos. Y es como nuestro padrino musical, y él aceptó sin gusto en hacer semejantes producciones. Y estos no son los únicos, porque vamos a hacer de muchos artistas más que ya tenemos apalabrados, y todos nos dieron el ok, gracias a Dios. Y son bandas y cantantes legendarios del ambiente cristiano en Argentina. Para nosotros es un honor que acepten esta locura nuestra. Es una gran bendición y estoy muy contenta porque así ustedes tienen ese ejemplo, ese legado y pueden así aún recrear sus propios legados en el transcurso de la carrera musical. Exactamente, esta es una forma de homenajear a esos grandes músicos, siervos de Dios que Dios usa y usó tanto, y que ellos acepten esta locura nuestra. Para nosotros es un regalo inmenso de Dios. Estamos muy agradecidos por la posibilidad. Amén. Alas de amor, otro de tus temas.
Háblanos sobre este tema que la audiencia va a poder ver y escuchar en el transcurso del programa. Bueno, ese tema, como yo le había dicho, ese tema, como todos los demás, los escribió y los hizo Maximiliano Varas. Es más, cuando hizo esa canción, yo no había vuelto. Pertenece al segundo disco. Y ya él la tenía de hace tiempo. Y claro, está bueno, siempre habla de nuestro Dios, siempre enfocado en Cristo, en que nosotros estamos bajo el resguardo de nuestro Jesucristo, que Él nunca nos va a dejar desamparados. Christian, háblanos del último disco que acaban de publicar. Cuando fundamos la banda hace como 13 años, antes de que yo estuve 5 años y grabamos un primer disco, bueno, me fui. Estuve como 6 años más o menos, como le decía, tocando en diferentes lugares, proyectos, y bueno, cuando volvimos, están en la etapa de producción el segundo disco. Y estaban por sacar el disco, pero cuando yo vi, cuando entré de vuelta, le planteé hacer los temas y grabar un DVD live en vivo. Y como en todo lo que yo hago con Maxi y Ariel, nos adentramos en esta locura. Lo que faltaba por ahí era profesionalizar mucho más la banda. Y fuimos y inscribimos todos los temas acá, los legalizamos, como toda banda que tiene que hacer lo correcto. Y tuvimos mucha entusiasmo por lo que Dios estaba haciendo con lo que eran las canciones, el formado de la letra, la producción musical. Y el año pasado fue importantísimo porque la banda creció muchísimo y presentamos este disco en varios conciertos en lo que los jóvenes de 13 a 25 y la gente grande que ya no seguía antes, pero muchos niños pudieron sumarse a la familia de Alma. Y el año pasado fue un crecimiento tremendo como banda, como músicos, con este proyecto que es Alma. Y desde el año pasado, por ejemplo, fue especial porque el año pasado todos nuestros temas están en las plataformas digitales, algo que es muy, muy valorable para nosotros porque teniendo 13 años la banda es la primera vez que tenemos en todas las plataformas, como Dios manda. ¿Y cuántos temas tiene esta producción? El disco tiene 10 temas. 10 temas. En los que, hay muchos que dicen que el disco está hecho para el baterista, porque si usted presta atención, hay muchos arreglos. Al cantante siempre le gustó que la batería esté siempre al frente, con arreglos, con matices, dinámicas. Pero la riqueza musical que tienen las guitarras, las bases de los bajos, es algo hermoso y lindo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué planes tienes ahora para este año? Como banda tenemos muchos proyectos, tenemos giras para hacer dentro del país y el exterior. Hay muchas invitaciones para seguir tocando. Tenemos para empezar a producir el tercer disco. Tenemos muchísimos videoclips, porque primero están los live sessions, que tenemos 2 ahora, pero tenemos para hacer 8 más. Y de bandas muy importantes. Pero aparte tenemos nuestros videoclips que tenemos que terminar de hacer. También la idea para fin de año, un DVD live también de Alma. Gracias a Dios tenemos un equipo en el que tenemos estudio de grabación propio, de filmación para hacer nuestros propios videoclips, para hacer fotografías. Tenemos todo un equipo de trabajo de operador de audio, en imagen, en todo, ¿viste? Y eso es algo que es algo casi único para una banda. Y gracias a Dios que nosotros lo tenemos y podemos hacer cosas lindas. Ya que tenemos la posibilidad, lo hacemos. Christian, ¿y has viajado a muchos países o te gustaría viajar a algunos países en específico
para llevar tu música? Bueno, yo en particular, justo me olvidé de decirle, yo justamente ahora, el 22 de febrero, yo voy a grabar, voy a hacer, dar un concierto mío. Es algo muy loco porque voy a tocar solo, Consecuencias, pero con cantantes invitados que van a estar conmigo. O sea, pero no van a haber otros instrumentistas, no van a haber ni bajista, ni tecladista, ni guitarrista. Voy a estar yo solo con la bata, con una puesta en escena impresionante, y yo voy a hacer un tema solo, Consecuencia, y un tema va con un cantante, Consecuencia solamente, obvio, ¿no? Y se va a grabar un DVD y se va a grabar todo multitrack, con operadores, ingenieros, para después la mezcla y masterización. Eso es para arrancar el año, ¿no? Después empecé a trabajar con varios productores en el que ya empecé en diciembre, retomé de vuelta con varios productores y tenemos pactadas grabaciones para diferentes países, para Argentina. Y yo voy a empezar a hacer giras tocando solos con secuencias, dando masterclass también, talleres. Y bueno, con la gira se viene ahora en agosto Pepe López Van también. Voy a hacer toda la gira con él, si Dios quiere, por toda Argentina. Y tengo pactado también con otras bandas, ¿sí? Aparte de Alma, como soy sesionista, me contratan bandas y bueno, tengo varias giras con varias bandas. Yo por eso, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, ¿no? Hasta la redundancia, que él me da la posibilidad de poder hacer algo que amo tanto, que es vivir de mi instrumento. Wow, y cuando tocas en otras bandas, ¿también son cristocéntricas? Sí, en el 90% de las bandas, sí. Después hay bandas seculares porque que me contratan y todas ya desde entrada les planteo que yo soy, que creo en Dios, soy un cristiano y les planteo mis puntos y ellos siempre la respetan, que si no respetan esos puntos, conmigo no cuentan. Yo puedo laburar, trabajar profesionalmente, pero ya cuando veo que siento que se falta el respeto a lo que yo soy como hijo de Dios, yo accedo a dar un paso al costado. Gracias a Dios, todos los que me contratan son muy respetuosos, muy profesionales, personas excelentes. Sí, tú vas a hacer tu trabajo y vas a ser esa luz en medio de las tinieblas de las cuales te encuentras. Exactamente, exactamente, gracias a Dios. Pero mayormente, bueno, mi trabajo profesional en la música, no, el 90% siempre está dentro del ambiente que es cristiano. Cristian, ¿qué mensaje les puedes dar a la audiencia de Esperanza o a aquellos jóvenes que simple y llanamente quieren estar en la música? ¿Cómo es que pueden ejercer, tú siendo tan joven que tienes tanta experiencia de tantos años ya dentro de la música? ¿Qué les puede decir? Bueno, primero les digo a todos, a todas las personas cristianas, ¿no? A los que están alejados de Dios, que sin Jesús, sin Cristo no somos nada, no existimos. Si bien yo estuve prácticamente toda mi vida dentro del camino del Señor, las veces que dudé o estuve débil, no salieron para nada las cosas bien. Y siempre dentro de los brazos de Dios, siempre estuve resguardado. Y siempre, siempre Él me cuidó. He pasado por muchas pruebas y circunstancias complicadas. Y yo ahora con los años encontré que son todas esas pruebas que Dios dejó que pasaran para que Él me enseñe a estar bajo su voluntad, a madurar, a ser un hombre bien de familia, un hombre honesto en todos mis aspectos. Y le doy gracias a Dios por todas las malas circunstancias que tuve, porque de esa forma Dios trabajó con mi vida. Después, con respecto a los jóvenes, yo les quiero comentar algo, que yo no sabría decirte ahora, pero yo nunca fui talentoso. Como decimos acá en Argentina, yo siempre fui de madera.
de roble, como que durísimo, para acá en Argentina le decimos, no, y lo que un músico sacaba en 2 minutos, yo estaba 15 minutos, un ejemplo. Y en una iglesia, cuando tocaba chiquitito, eran tres bateristas principales. Imagínense que yo era el octavo, ni siquiera había cuarto, quinto, sexto, sexto, nada, era el octavo, no me dejaban ni tocar. Imagínense. Pero ¿qué pasa? Yo le doy gracias a Dios no porque no me dio el talento o el don, que hay mucha gente que tiene, sino la disciplina. Fundamental la disciplina fue para mí, porque a pesar de que no me dejan tocar, porque obviamente por las razones obvias que era, no estaba a la altura, en todos, en todo, cualquier, en una iglesia chiquitita, en una iglesia más grande, con músicos que no tocan tan bien y otros que tocan mucho, en todos esos niveles yo siempre estaba muy atrás. Pero ¿qué pasa? Yo tenía la disciplina, me encerraba en mi cuarto y hasta que no me salía, no terminaba. Y siempre estudié, siempre estoy. Y la verdad acá es que por ahí hay gente que es muy talentosa, pero con su talento no hace nada. Con el don que tienen no hace nada. Tienen las cosas, las tienen fáciles viene de adentro, pero por ahí se dejan estar, no cultivan ese talento que Dios les dio y quedan en el pasado, quedan en el olvido. Pero si uno, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me preparé, me preparé, me preparé, porque sabía que en algún momento Dios iba a abrir una puerta y yo sé que iba a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, si yo digo, no, no me preparo, si total me cuesta todo y un día se me abre una puerta y yo voy a cerrar la puerta porque no me preparé y no estuve a la altura. A lo que voy le digo a los jóvenes, prepárense. Estudien, si les cuesta, no importa, al prepararse y ocuparse, siempre van a estar por delante y encima de gente que no intenta nada. ¿Vale? Es así, estar, dedicarle. Si uno, yo ni me imaginé vivir de la música, estoy viviendo de la música, cuido mi familia, Dios me bendijo con un auto, Dios me bendijo siendo artista, soy artista de Silicon, de Remo y Mapex. Gracias a Dios, Dios ha bendecido cuando empecé a estar bajo las alas de Dios, cuando empecé a resguardarme Él y confiar en Él. Y bueno, gracias, obviamente esto es en gran parte también gracias al apoyo de mi esposa Sabrina, que ella sí, obviamente si uno no tiene una buena compañera que te apoye, olvídate, a dedicarse a otra cosa. Pero yo tengo una fiel esposa, un hermoso hijo y maravilloso hijo que ellos me apoyaron desde el comienzo. Wow, te felicito. La verdad que todas las palabras que has compartido son palabras que hacen en la vida de las personas a meditar. En la esencia de la educación, la formación, la importancia de estar preparados para cuando venga esa oportunidad, que esa puerta no cierre, sino que puedas entrar por ella. Exactamente. Obviamente siempre van a haber dificultades y Dios va a dejar que nos pasen cosas, porque a veces nosotros, para mí es normal porque lo pasé, el orgullo de los chicos, el orgullo, por ahí, la soberbia, la vanagloria. Le digo porque yo lo pasé, pero era joven, era muy joven. Bueno, hay gente que ya es grande y también está en la misma situación, pero hay muchos jovencitos que pasan por eso y yo los atiendo y los trato de ayudar, enseñar. Yo formo bateristas hace más de 20 años, chicos vienen. Y es normal eso, nada más porque uno no conoce otras cosas y se encierran un huevito, en una burbujita y piensan que son por ahí, tocan un poco o ministran en una iglesia más o menos grande y piensan que son internacionales y hay un mundo afuera, otros músicos y bueno, se dan unos golpazos, yo me los di y Dios dejó que me dé unos golpazos, me pasó, me limpió y de esa forma yo, es tanto esa como otra, eso ahora me ayuda a mí para poder ayudar a los jóvenes que vienen atrás mío para que en lo posible no traten y no cometan esos errores, que hay muchos que se lo siguen cometiendo, pero van a tener que aprender a ser agradecido, porque nosotros hacemos
esto más nosotros lo hacemos para Dios. Si ya pensamos que lo hacemos para Dios, no tenemos por qué vanagloriarnos y creernos algo que nosotros. Somos una herramienta, un vaso para el que nosotros adoramos. Cristian, Señor mi Dios, es el tema que no puedo dejar afuera. Ya estamos finalizando la entrevista. ¿Cómo este tema llega a tu vida? Y háblanos sobre este tema en particular. Este himno, porque es un este himno yo lo he tocado, lo he cantado durante toda mi infancia, también como los chicos. Es un tema, una canción que siempre nos llegó al corazón. Siempre que lo cantamos, lo hemos hecho, lo he cantado, me acuerdo, en los superclásicos de Andy Gebel cuando venía al estadio de River. En la iglesia chiquitita, yo estoy en la Asamblea de Dios, que Dante Gebel salió de esa iglesia, y cantábamos siempre ese himno, y siempre ha tocado nuestro corazón en gran manera. Y como honramos a cantantes, Hijo de Dios, queríamos honrar a Dios con esta canción y reversionarla para lo que es Alma, dándole por ahí otro enfoque musical, sin perder la virtud de lo que es esta canción. Y nosotros en los conciertos mayormente lo hacemos. Y ya lo hacemos a lo último, y cuando hacemos esa canción se termina todo el concierto. Termina la canción y empezamos terminamos todo adorando a Dios. En un concierto de Alma, que es un estilo especial, muy rockero, heavy, con cosas de... Y terminamos con esta adoración del Señor, cuán grande es Él, reconociéndolo a Él como nuestro Señor y Jesucristo. Estamos todos con las manos arriba, dejamos de tocar los instrumentos, cantamos. Siempre pasa eso con esta canción. Gracias a Dios, y usa muchas personas son tocadas por esta canción. Por eso nosotros queríamos hacerlo, porque nos tocó en nuestra vida y sabía que es un himno tan viejo, pero que iba a tocar a muchos jóvenes que empiezan con un estilo más actual, ¿no? Y de esta forma bendecimos a muchos jóvenes que empiezan, a personas que ya conocen la canción. Es algo hermoso que Dios toca a través de esa canción a muchísimas personas. Y hay un testimonio en particular que quieres compartir con nosotros basado en este tema o en otro tema donde este testimonio vino a tu vida, reconociste sobre esta vida el cambio que hubo, la transformación. Bueno, yo siempre fui predispuesto a... Tengo una personalidad como media tranquila y siempre estuve, en mi caso, predispuesto a acceder a lo que Dios tenía conmigo. Obviamente, siempre mi enemigo puede llegar a poner cosas, situaciones, tentaciones o lo que sea. He estado alejado de Dios un par de años, pero fui como estuve como en modo piloto, sin camino, sin rumbo. He tocado para bandas cristianas y todo, siempre dentro, pero mi cuerpo, yo estaba dentro trabajando con músicos cristianos, todo, pero mi alma estaba muy lejos de Dios. Y decaía mi vida espiritual, mi familia, todo me afectaba, hasta que Dios tuvo un trato de años, porque a veces lleva años, y Dios siempre usó a las personas, momentos, situaciones para hablarme y decirme que vuelva a Él, por este camino te va a ir mal, vení por este camino. Siempre me habló al oído, siempre me dijo que Él iba a estar para cuando yo lo necesite. Cuando lo necesite, hasta que yo pude volver a los caminos de Dios. Dios usa muchas personas, situaciones, momentos, y yo soy un privilegiado de parte de Dios, que Él siempre me abrazó y nunca me desamparó. Yo le solté la mano, pero Él, cuando yo quise volverme a Él, Él no me rechazó, sino me extendió una mano y me dijo: ven, hijo mío, yo siempre te esperé. Así que a partir de ahí Dios me bendijo, pude mudarme,
porque andaba de acá para allá, viviendo de acá, de prestado, sin nada, caminando. Cuando me volví a Dios hace más o menos 2 años y medio, o sea, siempre estuve, pero alejado de Dios en mi corazón, ¿eh? Ni siquiera me congregaba en una iglesia, nada. Me empecé a congregar, soy ministro en mi iglesia como músico. Mi trabajo como formador de baterista creció muchísimo. Nos mudamos a una casa propia. Me estoy montando mi estudio para poder grabar mis baterías a productores de otros países. Soy artista de la marca Silgian, de la batería Mapex y Parches Remo. Todo en ese tiempo, Dios me dio esa posibilidad, un micrófono Shure. Me compré mi primer auto, un 0 kilómetro, que lo tengo ahí en la puerta. Pude pagar siempre todas las cuentas. Desde que yo volví a Dios, Dios empezó a abrir. Y gracias a Dios también me dio la posibilidad de viajar por muchos países como músico, como sesionista. Estuve en Brasil, estuve en Perú, estuve en Uruguay, por toda Argentina viajé. Gracias a que yo acepté y necesité volver a los brazos de Dios. Y Él, en lo poco fui fiel y Él me puso en lo mucho. Wow, tremendo. Gracias, Christian. Quisiera saber a dónde podemos adquirir tu música, cuáles plataformas tienes accesible donde tu música está. Bueno, yo tengo mis redes sociales. En Instagram es Cristian Bronzoni Drummer con doble M. En Instagram, bueno, en Instagram, ¿no? En YouTube es Cristian Bronzoni también. En YouTube van a ver muchos videos míos. En Facebook también, Cristian Bronzoni. Está mi Facebook personal y mi página. Y bueno, desde esos lugares yo manejo y paso toda mi música. Y la cuenta, bueno, de Alma es Alma Música. O Alma en YouTube, en Instagram está como Alma Música y en el Facebook también. Y en YouTube estamos como Alma Oficial. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y ya sabes, nos vemos en otra oportunidad donde podemos seguir pues trayendo las novedades de la agrupación Alma y de Cristian Bronzoni. Muchas felicidades por todas las cosas que Dios te está permitiendo realizar para glorificarlo a Él. Te felicito. Muchas gracias, para mí es un honor y va a ser un honor doble la próxima entrevista. Gracias por la oportunidad y la posibilidad de poder expandirnos al mundo. Ya sabes, eres parte de nuestra familia. Y les damos gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos. Les traemos lo mejor de nuestro mundo cristiano. Nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión. Bye bye.
Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.